Hola a todos, muy buenas. Soy el doctor Carlos Mascareñas Pérez Íñigo, oficial radioelectrónico de Primera Marina Mercante y con distintivo llamada Eco Alfa 7 Golf Whiskey Juliet en el servicio de aficionados. Pertenezco al grupo de investigación Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales de la Universidad de Cádiz y hoy vamos a hablar de la tercera parte del tema de comunicaciones digitales en el servicio móvil marítimo y de aficionados en lo que se refiere al radioteletipo. Lo que quiero contaros hoy es la diferencia entre velocidad binaria y velocidad de transmisión, porque no hay mucha gente que lo tenga claro. En pantalla tenemos un carácter en código Murray, en el cual pues tenemos 7 bits, bit 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7. He puesto siempre uno alto y uno bajo para que veáis que los bits aquí, el último bit y medio es el bit de parada, como ya hablamos en el primer capítulo, por eso es bastante más largo, porque tiene un bit de duración más bit y medio de parada. El bit de parada siempre es alto y el bit de arranque siempre es bajo, ¿vale? Como veis, después del bit de parada hay un bit de arranque de lo que es el carácter que se quiere codificar. El código Murray, como estaba diciendo, utilizamos 7 bits, de los cuales siempre 4 serán marcas o unos y 3 serán espacios o ceros, ¿vale? Bien, que el 1 o la marca esté en alto o esté en bajo, me da igual. Porque eso es lo que se llama la polaridad del bit. Y la polaridad del bit la define el diseñador del sistema de comunicaciones. Lo que sí que quiero que veáis es lo que yo llamo aquí tiempo de bit. Este tiempo de bit es lo que dura en el tiempo un bit. Y eso se mide en milisegundos, ¿vale? Todos los bits son iguales, incluyendo el de arranque, excepto el de parada, que en vez de durar el tiempo de un bit dura bit y medio, de tiempo, milisegundos. Sigo diciendo, toda la polaridad de los bits lo decide el diseñador del sistema y el tiempo de bit también lo decide el diseñador del sistema, ¿vale? El tiempo de bit o duración se mide en milisegundos. Y podemos ver, por ejemplo, que en el servicio de aficionados tenemos 22 milisegundos, en el servicio telex terrestre, la Tierra, en tierra de la costa son 20 milisegundos, en FEC-ARQ, ya hablaremos de qué es esto el próximo programa, del servicio móvil marítimo es 10 milisegundos y las agencias de prensa, cuando trabajaban con una duración de bit de 13 milisegundos. ¿Para qué hacen esto? Pues para que con un equipo antiguo mecánico o electromecánico no se pudiera copiar o recibir, ¿no? Cuando digo copiar no es escuchar, sino se pudiera recibir y decodificar los mensajes de los otros. De esa manera, cuando era tema de electricidad y relés, ruedas mecánicas, pues entonces el que hubiese un desfase hacía que perdiesen el sincronismo y no pudieran decodificar los mensajes, ¿vale? Bien, ¿qué es la velocidad de transmisión? Pues la velocidad de transmisión se mide en baudios, en honor a Baudot, que los hispanoparlantes decimos Baudot, no, a Baudot, y es la inversa de la duración del bit. ¿Por qué? Porque cuanto más dure el bit, transmites más despacio. Cuanto menos dure el bit, transmites más deprisa. Y eso es lo que se llama la velocidad de transmisión. Si hacemos la inversa a estos servicios que tenemos aquí, vemos que el servicio de aficionados transmite a 45,45 baudios. El servicio telex terrestre por línea transmitía a 50 baudios, yo creo que en España ya no existe esto. El FEC y ARQ del servicio móvil marítimo a 100 baudios y las agencias de prensa transmitían a 75 baudios.
Bien, si eso lo viéramos en cascada, dado que son 2 bits, perdón, dado que son 2 bits, tenemos 1 y 0 en el servicio móvil marítimo. El 1 siempre va a la izquierda porque tiene una frecuencia más baja. Y si os fijáis, salimos en ceros, nos vamos a 1 y bajamos a ceros. Pues estaría transmitiendo el 0, dejaría de transmitir, empezaría a transmitir el 1 y volvería al 0. Y entonces eso es lo que tendríamos para el analizador de espectros. Con la cascada, el waterfall de los SDR o de un analizador de espectros, lo que estaríamos viendo sería esto. Esto mismo que tenemos aquí, puesto en horizontal, pues puesto en vertical, ¿vale? Y subiendo. Bien, entonces tiene que quedaros claro que la velocidad de transmisión solo tiene que ver con la duración del bit. La duración del bit. Velocidad de transmisión. Vamos a ver qué es la velocidad binaria. La velocidad binaria depende del número de bits que vayan codificados en cada tiempo del bit. Es decir, si nosotros tenemos 20 milisegundos, lo mismo que teníamos aquí arriba, aquí, 20 milisegundos, y nos daba con 20 milisegundos 50 baudios, perdón, como velocidad de transmisión. Ahora, ¿cómo se calcula la velocidad binaria? Pues la velocidad binaria se calcula como la velocidad de transmisión multiplicada por el número de bits que se transmiten en cada tiempo de bit, en cada duración de bit. Yo tengo aquí 4 estados codificados con 2 bits y cuando yo transmito durante este tiempo, estoy transmitiendo 2 bits a la vez, el 0 y el 1, porque es mi codificación. Este nivel es 0, este nivel es 0,1, este es 1,0. Y este es 1,1. Con lo cual, en los 20 milisegundos que transmito yo aquí, también estoy transmitiendo la información de que son 2 bits. Entonces tengo que multiplicar la velocidad de transmisión, que son 50 baudios, por el número de bits, que son 2. 2 bits que se transmiten este tiempo, porque está así codificado. Si esto fuera 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, pues aquí estaría transmitiendo 3 bits. Entonces multiplicaría mi velocidad de transmisión por 3. Pero no, en este caso es por 2. Entonces 50 por 2, 100 bits por segundo. Y se mide en bits por segundo, no se mide en baudios. La velocidad de transmisión se transmite en baudios y la velocidad binaria se mide en bit por segundo. Si nosotros lo viésemos en cascada, en este momento tendríamos en espectro 4 posiciones que corresponderían a una serie de frecuencias. Eso lo decide a qué frecuencias el diseñador del sistema y lo que tenemos aquí no es ni más ni menos pues que una transmisión simulada entre los distintos estados que, o distintas frecuencias o audiofrecuencias que está tomando la salida de la radio o el módem en el caso de trabajar en AFSK o las radiofrecuencias en el caso de trabajar en FSK. Otro día hablaremos de qué es AFSK y FSK. Bien, pues ahora lo que vamos a ver es, igual que siempre, con el Hancom, la pantalla que tenemos, que sería el F6, que no es ni más ni menos que el cálculo de la velocidad de transmisión. ¿Por qué de transmisión? Porque está usando 2 bits. Perdón, un bit por cada nivel. O 1 o 0, o 1 o 0, un bit. Si lo multiplicamos por la velocidad de transmisión, la velocidad binaria es exactamente la misma. Solo en el caso de utilizar ceros y unos, o sea, un 0 y un 1, de tener dos estados, la velocidad coincide, velocidad binaria y velocidad de transmisión, si no, no. Bien, y aquí lo que tenemos en la pantalla no es ni más ni menos que en milisegundos la duración del bit que está calculando de una manera estadística el programa. Vemos 20 milisegundos
30 milisegundos, ya son 22, 24, 26, 28 y 30. 22 milisegundos dijimos que era el servicio de aficionados. Bien, pues aquí tenemos 22 milisegundos, este sería 23, anda por en medio, parece que tiene una mayor prevalencia. Vamos a activar el vídeo. Y vamos a ver cuál es el que crece más y si nosotros disminuyendo. Estos son armónicos de la señal fundamental. Fijaros que aquí me está dando que a 460 cuentas la velocidad es de 45. Estos 45 baudios no son 45 justos, son 45,45. Por esos 45,45 no sabes si ponerlo en 22 o en 23 milisegundos, porque anda más o menos por el medio. Se está repitiendo el vídeo, pero lo que quiero es que veáis que aumentan, estos dos aumentan, y se está intentando decidir a qué velocidad va, si a 45 o a 50. Bien, pues lo vamos a dejar aquí. El próximo vídeo ya será sobre el Fectelex y la Recutelex. Muchas gracias por haberme aguantado otra vez más. Y si os ha gustado, por favor, darle al dedito de me gusta hacia arriba. Y si tenéis algún comentario, pues lo podéis dejar tranquilamente en la página del grupo Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales de YouTube. Un abrazo a todos, 73, transmitido Eco Alfa 7, Golf, Whisky Juliet.